почти. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy seguimos con el Kenshin, donde lo dejamos el otro día, que fue en la costa de los Leviatanes, si no recuerdo mal, creo que sí. Un segundito, que miro todo. Miro todo por aquí, pum pum. Está puesta la música del Kenshin. Vale, perfecto. Undefeated, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes por aquí. Bueno, vamos a ver qué nos topamos por aquí. Creo que estaba buscando ruinas para conseguir algún núcleo, si no recuerdo mal. Serán todas estas que vamos a ir a mirar ahora. Pero quería ver qué vendían aquí, porque estaban las tiendas cerradas. Y me acuerdo que me quedé aquí atascado. Y aparte sin comida. Bueno, comida tenemos. Implementé los mods que mostraste y la rompe. En el buen sentido. Supongo que en el buen sentido, ¿no? Hay que tener cuidado con el Genesis, que es jodido, ¿no? Yo los tres primeros días del juego, 4, me tiré picando piedra. Una maravilla. A ver si abre la tienda. Hay que esperar 4 horitas. Y a ver qué venden por aquí, que no sé qué venden. Tiene que ser algo gordo, porque esta zona está llena de leviatanes. Aquí tienen que vender armas chuchis. Medicinas. Está abierto, voy a ver qué vende, mientras. Hombre, yo los mods que pongo los suelo probar siempre, antes de jugarlo en directo. Hasta un mínimo, ¿no? Hasta que veo que ya funciona y tal. Normalmente funcionan. Aquí no quiero nada más, vamos. Más hay por aquí. Esto no sé qué es. No tiene pinta de ser una tienda. Aquí arriba hay una tienda de armaduras, que está abierta ya. Han abierto las tiendas ya, perfecto. Perfecto. A ver quién es el vendedor aquí. Que no le veo yo. Me recluté unos trashes y 2 inquisidores. Ah, no te paran, hombre. Es que si empiezas ya con inquisidores, cuidado, eh. Los trashes están muy rotos. Yo por eso los tengo en base, tío. Nada, los trashes los tengo en defensa porque están demasiado OP. No sé. Me parece que están un poco rotos. Pero bueno. Como también están rotos contra ti. A ver. Cuando te los encuentras. No abre la tienda esta.
No venden nada, macho. Me extraña que no haya tiendas de armas, ¿eh? Zumbar. Me extraña mucho que no haya una tienda de armas. Me parece muy extraño. Armadura. ¡Mamá! Hostia, que susto más la pata, cojones. ¡Mamá! Vente con tu puta madre, guapo. Puto susto. No me lo esperaba. Hoy es lunes, amigo, no es domingo. Hostia, qué susto me has dado, macho. Me has pillado. Me has pillado. ¿Qué tal, Dark Hunter? ¿Qué pasa, pata, tío? Pues no hay tienda de armas y este señor no abre la tienda. No sé qué pasa. Hola, ¿me abre? Hola, abre la puerta. ¿Se puede entrar? Hola, hello. What the fuck. Ok. Reboots. Nah. No venden nada. Nada. Nada de interés. Mira los leviatanes, mira los gemajos. Mira. Espera un momento. ¿Eso está en vendedor de...? Cuidado. 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 No. No me lo creo. ¿Están pegando con ellos? No. Va a morir todo el mundo aquí. Vámonos por otro lado, por otra puerta o algo. Ah, que no hay otra puerta. Maravilloso. Están todos muertos los que están fuera, ¿eh? Están morituris. No crece. ¿No conoces a Sorglag? Pues no. ¿Qué pasa, pata, tío? Una ruina cerca de Arach. Creo que son parte del Génesis. Unas ruinas cerca de Arach. Arach. Me suena Arach. No sé ahora mismo dónde está, pero me suena. Creo que he estado por ahí. ¡Ah! ¡Juja! ¡Juja, sí! Es que me has dicho tu nombre. No caía. Sí. Ese lo conozco. ¿Dónde está el Bugman? Ah, amigo. Por aquí. Si el Bugman... Creo que estaba aquí. ¿Por aquí puede ser? Si quiero que le vi. Oh, sí, está por ahí, sí. Sí. No, no he ido a por él, pero sí, está ahí. Está por ahí. Oh, pues no lo han matado los animales, ¿eh? No han matado a la gente. Curioso. Ya los he mirado. Esos robots, de hecho, tengo un par de ellos cogidos. Pero igual, el Negrit. Negrit sí lo he mirado entero, ¿eh? Es que no sé exactamente cuáles son los que me estás diciendo. Ah, Arach. Vale, por aquí, vale. Aquí, ¿no? Todo para futuro. Es que esa gente es de nivel muy tocho, tío. Sin zoom. Esta zona no he entrado, me quedé en cráter. Aquí me encontré con los Sonys estos que están rotos de cojones y me defenestraron, que son dos tíos. Con 180 los stats o por ahí. Y hasta ahí llegué, me fui. De ahí me fui para atrás. No, no quería más. A la derecha de Arach. Spider Plains. Sí, bueno, aquí, en esta zona de aquí. Sí. Y habrá que ir allí, en un futuro. Fue Loni, que tenía 4 o 5 Meitus o 6 en el suelo, puede ser, una torre. Pero no tenían 80, para mí no tienen 80, para mí tienen 100 y pico, si cuando eso me reventó. Uno de ellos me mató a 50 personajes, uno solo. A los 50 del grupo este los mató todos. Tenía 100 y pico, Buena cáscara, ¿qué tal? Te he visto esta mañana en directo, tío, pero no he podido porque tenía que llevar a la perra a vacunar. O esta mañana. A mediodía creo que ha sido. Tengo que llevar a la perra a vacunar y no me he podido quedar. Te he dejado ahí un lookeito. No he dicho nada, pero me iba. Pero te he visto ahí. ¿Qué tal, tío? Pues los míos tienen 100 y pico de stats, ¿eh? No 80.
digo yo que cuando lo vi dije, qué cago en... Cuando les vi los stats, dije, venga, hasta luego. Voy a intentarlo, pero lo intenté y fui defenestrado estrepitosamente. ¿Qué cojones es esto? Cazada de tecnología. Ok, pensaba que era otra cosa. Ya, los putos robots estos, tío. No hay nada. No hay nada. Voy a abrir aquí. Con suerte nos ayudarán con lo que hay adentro. Cuidadito. Aquí tiene pinta de haber arañas, pero vamos. ¿A que sí? Upa. Mapita, que ya los tendremos todos, pero bueno. No lo puedo coger. Sí, los tenemos todos. Bueno, pero esto es para vender. Lo que voy a hacer es dárselo a este señor, los mapas. Si le caben. Y cogerlos con Black, que tiene mucho hueco. Lurkis Walker, sí, sí. Sí, yo estaba ahí de lurqueo, lo he dejado ahí, luego me he ido. Y después ya no estaba, así que... Gigi. Sí, F Emblem, sí, sí, lo he visto, lo he visto. El regime más raro que conozco. El buen RNG, que luego no es RNG, ¿no? ¿He tenido Map of the Galaxy? Ah, no, de Groger, digo, Map of the Galaxy, digo, perdón. Que esto no es Star Wars. Madre mía, cantidad. Yo no quiero mapas, yo lo que quiero es un puto núcleo de la IA. No, no está, no hay nada, me interesa. Vamos a abrir los cofres, con suerte saldrá un núcleo. Seguramente no salga nada, pero bueno. Ahí estamos. Vamos a ver si hay algún mapa mientras lo puedo leer. O ya los tengo todos. Everything. All new locations. Cuatro localizaciones nuevas, a ver. Vale. Tres y la cuarta aquí. Esto tiene pinta de ser un boss. Antes me golpeó un tío con 30% de hit y yo fallé con 92. Pero ese es el típico RNG de como el del XCOM. Yo en el XCOM, no sé si los que estuvisteis aquí viéndolo, me visteis fallar un tiro con 99%, o sea. ¿Qué dices? La probabilidad que hay de fallar un 99%, o sea, uno entre 100. Vaya. Madre mía. Ojo. Lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Vale. Bueno. Aquí no va a salir un núcleo, ya lo sabéis. Aquí lo que va a salir va a ser un mojón como una catedral de grande. Ah, está abierto ese. Sube ahí. ¿Qué hace? Ghost. Sube. Sube. Único, vale, nada, esa es una silla, esto se puede lootear, un mapa, el tesoro ya lo tengo leído, esto ya lo tengo, cueros, libros quemados, nada, esto no sé qué es, armerías, pues bueno, pues GG, nos hemos llenado de basura que no nos interesa, ojo. Le están zumbando a un leviatán. No sé qué. No sé qué le está pegando, sinceramente. Pero bueno, no va conmigo, así que... Vámonos. Hasta luego. Están pegándose con algo ahí los robots. Está todo inventado. Es que fallé un 99%. A mí esas cosas me sacan de quicio, macho. Ojo al robot, ¿eh? La paliza que le está metiendo al basurero.
Va a perder, pero bueno, no es mi problema. Se pierden. Me tienta a coger eso. Es dinero, ¿eh? Voy a volver a Leviatán a vender todos los mapas y todo. Y nos vamos. Y seguimos, vamos, con el asunto. El engazador, como siempre, atascado. No sé dónde, pero se atascó en algo. Dale. Por favor, ya empezamos con los atascos. Sigue a este señor. Ya está, es atascado. Voy a bajar un poco la música, creo. Ahí estamos. Pasa con los trasers. Sí, no sé por qué, pero eso ha sido recientemente. Al principio me funcionaban bien, tío. Los últimos, tengo problemas con este también, pero los trasers me iban bien. También me ha ocurrido, no sé qué pasa, no sé qué han metido. Habrá metido algún pastecillo o algo del Ken si no nos hemos enterado y se han jodido la IA, yo qué sé. Es rarísimo. Pero bueno. Y encima los tracer que son más lentos que el cagar. A ver, obviamente tienen que tener algo malo, si no serían OP no lo siguiente. A ver, aquí no voy a robar esto. No queremos robar a esa gente. Que son amigos míos. Vamos a ver. Bienvenido, amigo. ¿Me estás ahí con el lanzar alto? Vamos a ver. Voy a vender. Los mapitas. Para ti. Estos son. Estos lore. Mapita para ti, mapita para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ¿Quién más tiene mapitas? Black. Y no sé si el robot también. No, el robot no tiene. ¿Me lo puedes pagar? Sí, me lo puedes pagar, hombre, me lo puedes pagar. Ya no me puedes pagar nada, ¿visto? Yo me metí en movidas con el Reino Sec. A mí me atacó uno, pero no me pegaron el resto, entonces, bueno. Bien, hasta ahí bien, ¿sabes? Yo creo que sé que me quiero llevar bien, que son mis vecinos. A los que quiero reventar es a la Holy Nation. Me caen mal. Era Ghost el que también ha pillado mierda, ¿no? No, Ghost no ha pillado mierda. Ghost tiene aquí unos guantes que no sé qué hacer con ellos. Vale, todo esto para ti. Este ya está prendido. Este no, este sí. Para ti, para ti. Vas a tragar mapas, pero bien, ¿no? Ahí son. Para ti. Y estos dos para ti también. Para ti, para ti. Hay algunos que valen dinero, ¿eh? Ya no tiene dinero. Ah, no, no tiene. ¿Cómo que el dinero no puede permitir? Hostia, que este vale 5.000 pavos, chaval. Digo, no se lo puede permitir si tiene 4.000. Ojo, cuidado. Ese es caro, ¿eh? Esto no lo leemos. Y vámonos, sigamos con la búsqueda de... Mira, se ha quedado enganchado otra vez. No sé qué pasa con los bichos estos. Lo noté al Fénix y lo entrega, lo sé. Que me encanta como cuando entro en una ciudad te reconocen, ya sea ellos, otra... Sí, 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 sí. Mi plan no es entregarlo, mi plan es que se una a mí. Cuenta igual para los War States, para los cambios del mundo, cuenta igual si te lo reclutas que si lo matas o lo entregas. Es lo mismo. Lo suyo es que se una a mí. De hecho... Mirad a quién tengo aquí. Que sigue siendo el Dr. Follarty. Es el caníbal. Tiene 80.000 y dice busca en todo. No puedo sacarlo de la base. No puedo sacarlo de la base porque la lía. No, sí se puede, sí. Es como un inquisidor. Es como un inquisidor. Está en la lista de... En la lista en el PDF. En el Excel está.
¿El hombre de los insectos? No, al bug ese no, no he ido por él. Creo que está Fenix en la lista, me parece verle, ¿eh? A ver si voy a estar yo equivocado, me estoy flipando. Pues si no morirá, si no está, morirá. Aunque si me ha dejado reclutar al líder de esta gente. Cualquier cosa ya. Ese está abajo, ¿no? Está, si me lo acaba de decir un defeater. Que está por allí el Bugman. Hay que tener cuidado. No salía Saban, no salía Bugmaster. Salía Dinfidia en el Yang. Mira, venga, el Long. Pues tengo que mirármelo otra vez, a ver si los ha quitado por tema de balanceo. Yo recuerdo haber visto a Phoenix en la lista, ¿eh? Pues se me cae un mito ahora mismo. Se me hace. Pues lo mataré. Qué remedio. Porque entregarlo, a ver, dinero no me hace falta. O sea, mato y punto. Le defenestramos y pista. O me gozo en un pozo, yo quería llevármelos. O por Caldón. Caldón sí sé que no lo puedo coger. Hombre, ya, a ver, tiene lógica, ¿no? Pero bueno, si se ha unido el caníbal. El jefe de los caníbales. De hecho, tengo unos cuantos jefes. Tengo al jefe de los caníbales. Por aquí creo que tengo más bosses. Buzan es otro boss. Dimac, creo que también. No recuerdo mal. Son mini bosses, pero bueno, son bosses, realmente. Los jefes de los perros negros, esas mierdas. No sé, tengo que mirarme el Excel, porque igual tengo yo una versión más antigua. Es un Yasli, sí. Sí, pero que está bien, de stats, ¿eh? Para lo poco que ha hecho, está bastante bien. Dimag, gritón el falso es otro. He clicado doble sin querer, pero bueno. Gritón el falso es otro. Que tuve que hacer unas movidas para reclutarlo cojonudas. Deje llevarle un núcleo de la IA. El otro robot que está por aquí también es un boss. Que ahora mismo no me acuerdo quién es. Ni sé dónde está. No, Capataz Araña es otro. Ah, Punk, claro. Punk y Gritón. El Punk y el Gritón. Para para pam 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 para para pam pam. Tengo que mirarme el Excel entonces, porque si me dices que ya lo han quitado a Fenix, me gozo en un pozo, ¿eh? Mi plan era cogerlo. Coger a todos los inquisidores, a los dos inquisidores. También. Hostia, mira, ahora en flecha, ¿eh? Cuidado. Fíjate, ya descubrí cómo ir en. Ya descubrí cómo se va en formación. Me he enterado ahora, ¿eh? De cómo se hace. Cogéis a todos y si no recuerdo mal, le dais a seguir. A ver si me deja el juego. Y se pone entonces en una formación. Perfecto. Mira, mira, mira. Miraros. Y ahora me enteré yo que esto se podía hacer. De que fueran en formación. Flipa. Pero es que lo malo es que muchos no corren igual. Y mejor que vayan a la velocidad del más lento, ¿sabes? ¿Cuántos años hace que lo juegas? ¿A esto? Pues lo jugué en sus inicios. Una vez. Que maté a. No maté a Caldón porque no estaba cuando aquello implementó a Caldón. Cuando lo pusieron, lo jugué otra vez. Maté a Caldón y hasta ahí llegué. Y luego ya, pues años, hasta ahora. Sin jugarlo. Lo jugué dos veces entero. Lo que pasa es que hace mucho tiempo ya. Esto es 2013. Yo ya no me acuerdo, tío. De las cosas. Y menos de las cosas de los mods, ya, ¿no? Las cosas de los mods van y vienen. Pero flipa, ¿eh? Me entero ahora de lo de la formación. Tócate los cojones. Tío, alguna manera tiene que haber de que sigan la formación que tú les has puesto. Tiene que haberla, porque si no, no tiene sentido. ¿Sabes? Está pegando el reflejo a la ventana y me está dejando ciego, macho. Uf, por Dios. Bueno, vamos a ver qué se cuece aquí dentro. Guardamos. No vaya a ser que. Agresca afuera, no sé qué es. Como odio las cargas, macho.
este juego, de verdad, ¿eh? Sacan de quicio. Está muerto aquí. Un garro. A manos de... del clon de Slowline. De su clon de los basureros. Está ahí de paseo. Con la ballesta. El Loader. Team Guardian. The Forge. Team Men. Team Men era los de... Leviatán. Team Men. O sea, aquí sí robo mal. En principio. De hecho, aquí hay un boss. Corvus de Forgelord. Cuidado. Por dentro que aquí hay un boss. Pero tienes pinta de que vas a tener un núcleo de la IA en esa caja fuerte, amigo. Vamos a entrar con... Se va a liar, ¿eh? Se va a liar. Se va a liar, pero bien. Vamos a entrar con Broken, que es el que más sigilo tiene. A los Nikki. Yo tengo un PC de pino y muchas cargas igualmente, cáscara. El puto Kenshi, tío, las cargas... Me carga rápido, pero es que son muchas cargas. La... El motor no... No da para tanto. A ver si en el 2, tío, espero que se lo... Que se lo ocurra. Y no me han visto aún, ¿eh? Ahora sí. ¿No vas a tener nada, desgraciado, aquí? ¿Nada? Bueno, si me vais a ver. Hola, ¿qué tal? Vengo en sigilo. Mira cómo corre como Naruto, mira. ¿Cómo corre robot como Naruto? Hace mucha gracia el tema. Uy, que aquí arriba no hay guardias, está el loot. No hay guardias, está el loot. Espero que haya loot. No es un timo. Es un timo. Está vacilando. Emoción engañado. No me lo creo que no haya nada, tío. No me lo creo. ¿Y en tu caja fuerte tendrás algo? No me creo. Claro, pero es mucha gente también, claro. Hola, vengo a robar. ¿No tiene nada? ¿Me estás diciendo en serio? Get out. ¿Te parecería ganar? Ok, hasta luego. ¿Qué te parecería ganar? Y se corta la conversación. Una maravilla, no hay loot. No hay loot. Turururur. Pasemos a la siguiente ruina, venga. Boogie Boogie. No sé con quién habrá que hablarle para que te diga que no te pires, ¿sabes? Para que te diga otra cosa. No sé. Cosas del Génesis, ya sabéis. ¿Qué te parecía ganar un premio y una hostia? Claro, es que se queda ahí la intención, ¿sabes? No sabes muy bien qué te va a contar. Nunca lo sabremos. Algún día cuando lo mate lo sabremos. No creo que haya hablado con un humano, ¿no? Con él. Igual. No sé. Pensaba que iba a dar una misión o algo, ¿sabes? Vale, una misión, ya sabes. ¿Qué tal si te ganas unos cats y matas a este gilipollas que está aquí? Pues encantado. Encantado la vida. Ya se ha quedado el engazador atascado. Es que como si lo viera, míralo, míralo. Le tienes que darle para atrás y para adelante otra vez. Mira. Mira. Mira qué majo es. Mira cómo corre cuando quiere. No puede ser como el Garru. Que no falla, macho. Una torre caída ahí. Pues el zombie lo voy a jugar en... Cuando me pase el Final Fantasy VII, que será el siguiente de la saga, será Project Zomboid. De hecho, me mataron anteayer, el sábado creo que fue, me mataron un personaje que había matado 3700 zombies. Me pilló una horda de corredores y hasta ahí llego. Después de 2 meses de... casi 3 de supervivencia. Hasta ahí llegó el pobre. No llegó, no dio más. Ya, Project Zomboid es la polla, tío. Está... es muy hardcore. Estoy enganchado jugándolo. Cuando no estoy aquí jugando a este juego, a eso. Haremos una serie de... A ver lo que duramos. Después, más adelante. Yo me lo pillé en una oferta, tío. Me pillé en una oferta y dije, esto hay que pillarlo. La putada es que no tiene multi.
Ahora mismo no. Ahora creo que no está de oferta. Míralo de todas maneras en Steam, pero creo que no está de oferta ahora mismo. Yo lo pillé en las rebajas de verano. Pues le han quitado el multi, que lo sepáis. Hasta dentro de 6 meses. O si alguien se lo compra por multi, que sepa que no tiene multijugador la versión última. Tiene que irse a la versión antigua para jugar multi. O sea, la versión que es en 3D, digamos, no tiene multi. No tiene deshabilitado. Porque tiene problemas. Cambiaron los gráficos y todo, el sistema de balas, de armas y todo. Y parece que tiene bastantes bugs con el tema del multijugador y están arreglándolo. De hecho, que hasta 6 meses, entre 6 meses nada. Por lo menos, ¿eh? Que quieren acabarlo todo, acabarle lo que es el contenido y después ya lo ponen todo para el multijugador, ¿sabes? Iba muy mal el multi. Zombies que se te transportaban en tu cabeza y te mataban. O sea, hasta ese nivel. En un juego como Zombies no se puede permitir eso. Ojo, ¿un vendedor? No me lo creo. ¡Un vendedor! Te vende el asesino de Leviatanes. 30.000 pedas para mí. Yo te vendo, mira, te voy a vender. Este que me lo encuentro por ahí, te lo voy a vender. Fíjate lo que te digo. Voy a venderte la maza esta verde. También. Muy bien. Voy a vender esto. ¡53.000 pelas de cacharro este! ¿Eh? Ojito. Ojito con el artefacto de los cojones. Uy, tiene dinero. Este señor hay que venderle cositas. A ver que tengamos por aquí alguna mierda. Bueno, está la perra tonta ya. Le ha dado un ictus a la perra. ¿Por qué llevan placas? No entiendo por qué llevan placas de hierro alguno. ¿Ha escuchado a algún vecino y se pone como una moto, macho? La pobre. ¿Cuánta mierda de estas tengo? Ah, esto se ha sacado de las arañas que nos matamos el otro día. Me ha venido a la mente. Tuve que hacer un reseteo de la partida de todas maneras, una importación. Y si me han reseteado los loots de los sitios, pero no voy a volver a pasar por los que ya he pasado. Voy a intentar hacerlo bien. No quiero abusar de... Porque entonces podríamos tener aquí núcleos para parar un tren, ¿sabes? Pero aquí lo suyo es que explores, coño. No, que te vayas al mismo sitio, reinicies y todo el rato, ¿no? Se puede abusar mucho de eso. Por cierto, tómate esto. Yo lo jugué en 2D. Pues ahora es 3D. Ahora es 3D el Tomboy. Pero al hacer el paso al 3D se lo han cargado en el multi, entonces... En fin. Hay que esperar 6 meses para jugarlo en multi. Es una pena porque está juegardo ahora mismo. Está juegardo. Pero juegardo, juegardo. Además, con los mods que han puesto, con los mods que están haciendo, buah, la polla, macho, el Fomboy. Con los mods que han puesto, que puedes hacer cualquier mierda que te imagines. Uf, una locura. Es una locura. Hay un mod por ahí. No sé si conoces el Hydrocraft ese. El mod, pero eso tiene 7.000 recipes, o sea, 7.000 crafteos mete el puto mod, con sus tropecientos millones de objetos para hacer esas cosas, ¿eh? Una puta locura. Creo que me haya hecho animales, no muy bien, porque son dos de los animales, pero bueno, animales. Te los tienes que encontrar por ahí. Está curioso, está curioso. Yo les robé a los cazaleviatanes, pero son calidad lacra. Sí, no, es mejor hacértelos tú, la verdad. Cuando consiga los núcleos es mejor hacerse las armas para los... Hacerse los filo 3. Porque no sé si puedes hacer Meitus. Creo que te puede salir alguno, pero es muy difícil. De todas maneras, los Meitus que te encuentras son mejores que los que tú fabricas, ¿eh? Son mejores los que te encuentras por ahí en el mapa. Tienen un porcentaje más de stats. Siempre. De daño y de stats. No son iguales. Tío, me jodas que toca toda la vuelta, tío. Uy, esta torre promete, ¿eh? Esa torre promete y tiene ahí un embudo. Tiene un cuello de botella aquí. Interesante.
Sí, yo tengo unas cuantas ya, no sé si yo tengo 4 o 5 mil. Sí, porque no me acuerdo quién me lo dijo. La verdad es que tengo muy mala memoria. Es el personaje de alguien. Sí. No sé quién me lo dijo porque le pusiera ese nombre. Ahí está. Encontré una de un boss bastante débil que tiene un hacha fragmentada mejor que la de Caldón. No joda. ¿Dónde? ¿Mejor que la de Caldón? Se ha pasado, se ha pasado. Bueno, no hay nada, tío, vaya mierda. Alfa. A veces se pasa. Sí. Es que no recuerdo muy bien quién era, pero sé que se ha pasado por algunos streams, De Dense. Atalaya del viejo imperio, basura de loot. Oleva. Pues nada, pues esto está Donetti. ¡Oh, mira lo que hay aquí! ¡Mira lo que hay allí! Posible núcleo. Be careful, que el engarzón se ha quedado bugueado otra vez. ¿Cómo no? Voy a tener que dejarlo en la base, al engarzador. Me está molestando mucho que se quede atascado así. La verdad. Tiene como el daño de corte 4. Hostias, tú. Más el daño contundente que debe ser 1. El sangrado era decente. Tienes. Hostia, pues. ¿Y dónde está el boss ese, macho? No va a haber que ir a cazarlo. Lo que pasa es que el fragmento de hacha, sabes que pesa un quintal. Tienes que llevarlo con un personaje bastante poderoso. Porque pesa. No sé cuánto pesa. No sé si son 50 y tantos kilos, ¿no? Se llama Alfa. Sí, pero ¿dónde está el tipo? ¿En qué zona? 80 kilos. Pff, chaval. Tienes que tener 160 para manejarla, ¿sabes? Yo no tengo ningún personaje que pueda. De momento. Se va. El propio es el que más fuerza tiene y tiene 71. No, miento, es el emperador, que tiene 82. Aunque no sé si Flowey. No, Flowey tiene menos. Es el emperador que tiene 82. O sea, lo podría usar, pero en cuanto le hieran, ya no lo usa efectivamente. El arma. Y la usa en peso ligero. Sí, pero en cuanto le peguen, ¿sabes qué pasa? En cuanto le pegan. Venga, pata, tío, dale duro a los tiritos. A ver si no hay mucho cheto. Aunque bueno, siendo lunes lo dudo mucho. Cuando te pegan y te bajan la fuerza, ya no la usa bien, ¿sabes? Le pasa al mío con el mazo ese que lleva, que pesa un cojón y medio. La porra esa de Jesucrística que lleva. Que no he visto otra de esas armas, solo he visto esa. No sé cuánto pesa la mierda esta que lleva. 51 kilos. Pues mira, pesa poco, ¿eh? Para las hostias que mete, pesa poco. La verdad. Y este, cuando le pegan y le bajan la fuerza, ya le cuesta más. Por eso le he puesto una katana para que cambie de arma. Básicamente, cambia de arma. Hostia, tú, que lleva un inquisidor. Que lleva un inquisidor secuestrado. Y no me acordaba, tío. He visto un tipo ahí doblado y digo, ¿y eso? Inquisidor doblado. Esa armadura medio tecnológica, ¿dónde la compraste? ¿Qué armadura? ¿Qué armadura? ¿Qué armadura? La que tenía. Del que tenía el mazo. Es un inquisidor. ¿Esta? Esta la fabrico. Esta la fabrico yo. Son de caballero. Esta creo que es de un mod de armaduras que tengo. Lleva la misma, ¿eh? Ah, esta. Este es otro mod también. Sí, que me he ido yo al otro inquisidor. Esta. Esta me tocó, si no recuerdo mal, no sé si me tocó la fabriqué al final. Esta me tocó en un arsenal de esos. Pero las puedo fabricar también. Lo que pasa es que como eres especialista, pues ¿para qué me fabricar más? Lo llevo para distinguirle simplemente. Ese es un mod que se llama Iron Fortress Armor Set. Este mod.
De hecho, le acabo de comprar ahí una pieza, ¿no la has visto? He comprado un diseño de para fabricarla. Me salió en un arsenal. Me salió en un arsenal random de estos. Pero fue por aquí abajo, ¿eh? Porque la llevo teniendo mucho tiempo. Fuera de algún sitio de por aquí. Joder, las cargas, macho. De algún sitio de por aquí. Aquí, tienda de armaduras perdidas. Creo que fue aquí, fíjate. Creo que fue aquí. Sí, porque de armaduras solo entra en una, creo. Tiene que ser ahí. Tiene que ser aquí. Sí, tiene que ser ahí. Vete a buscarla, me salió en un cofre, o sea, esto es random, de loot. Me han salido otras verdes también, pero las he vendido. El alfa este que te digo yo está cerca de Katun, si no me equivoco. Katun, Katun, Katun. Y Katun está en. Joder, me dices Katun y ya. Es que hay demasiada mierda en este juego, tío. Hay demasiadas ciudades para que me acuerde de cuál es cuál. Ni siquiera habré estado seguramente en Katun. Ah, aquí, Gatún. Gatún. Vale, sí, aquí. Aquí, ¿no? Por aquí he estado poco, ¿eh? Por aquí me he venido a poco. Esto lo tengo descubierto por los mapas, pero por aquí no he pasado de aquí, creo. De luto. Gatún creo que no he ido. No sé si llegué a ir. Me quedé en el luto. Yo me encontré un boss por aquí que estaba cebado. Que tiene Meitu también. Pero no lo he matado, sigue ahí, pero es que está roto, tío. ¿Dónde coño estaba? Este, aquí en la Broken House esta. Hay un boss. Es el rey de los esclavos, o algo así se llama. Es la Viking, que lo tenéis. Que tiene ciento y pico también de stats. La vieja prisión, ahí al lado de Katun, está el jefe gorilo que tiene una actitud decente. Oh, boy, vamos a tener que hacer una visita, ¿eh? Si me dices que es facilito. Aquí. Vamos a tener que hacer una visitilla al. Al señor. Stop, que nadie se mueva. ¿Cómo? Ah, vale, que se ha mosqueado por el. Por el este. Hostia, que hay que nadar, tío. Uy, qué mala pinta tiene aquello. Qué mala pinta tiene. Sí, espérate que pueda entrar con los robots, porque claro, no, van por el fondo, no nadan. Igual no pueden subir. No echamos la risa. No es difícil, ¿no? Ah, pues perfecto. Bueno, habrá que ir a hacerle una visitilla la próxima vez. La próxima expedición pues será para allá. A ver si pillamos algo por banda. Porque un fragmento de hacha guay nunca viene mal, ¿eh? La verdad. ¿Qué hacéis? ¿Pero queréis meteros en el agua, por favor? A ver, va a ir este que corre más. Que creo que nadas. Ese sí nada, me hago nada. Pero hay uno que va. Los demás van por el fondo. Y no sé muy bien por qué algunos van por el fondo. ¿Veis? ¿Cómo van por el fondo? Que no sé si van a poder subir, ¿eh? Ah, sí, lo han hecho bien, lo han hecho bien, lo han hecho bien. A ver qué hay aquí. Thrall. Bueno, no son muy allá. Hay uno bugueado ahí. No son muy allá, pero me da a mí que van a ser un huevo. Mira, 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 mira. No son muy potentes, ¿eh? Sí, pero mira, por ejemplo, Broken es un robot y no va por el fondo, él nada. Creo que es porque es una raza distinta de robots, ¿sabes? Mucha raza distinta. No es un robot normal. Digámoslo. El robot de nado. Que no sé cómo cojones no se hunde, ¿sabes? Pero bueno, hay que pesar un quintal el pavo. Y las artes marciales, mira el stack que tiene, ¿eh? Que no es muy copado el tipo. No está nada mal.
Y más con las mierdas estas que le pones. Bueno, que no le he puesto, le tenía que haber puesto un chip de esos de mejora. Lo que pasa es que tiene esto puesto. Mira que me costó el brazo este. O sea, vale el precio de ese brazo. Ahora sabéis por qué tengo tan poco dinero ya. Este brazo está roto, sí. 465.000 pelas cuesta el brazo. Este se lo compré al de Desierto Negro. Aquí. El vendedor de. No sé si fue. Creo que fue al de arriba, al de la fábrica. Aquí está la fábrica grande. ¿Y no podéis entrar o qué pasa? Ojo que se van a. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿La liamos o pasamos? No me pegan, ¿eh? Me salen como enemigos, pero no me pegan. Ahí me pegan, ya está. Ya la hemos liado. Ya la hemos liado, Maison. Liada, liada. A ver cuántos bichos de estos nos salen de aquí dentro, porque puede haber 40 en cada casa perfectamente, pero no sería raro. Quietos, 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 que se envalentonáis. Quietos, 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 quietos. Quietos. Quietos, por favor. Que ya se van a por los de dentro, ¿sabes? Todos ciscados. Mira, mira, mira. Mira, qué maravilla. Cuidado que te zuzca. Se va a broque, le mete una pata en la boca, le mete una pata en la boca. Uy, el salto de la muerte ahí. Del tigre. El salto del tigre de Bengala. Ay, por favor. No quiero que os vayáis allí. Pasivo no, ahí, quietos. Dejad que broque en parta pierna, ven. Ojo, no tiene cabeza. What? Que no tiene cabeza el tipo. Toma patada ahí, legendaria. Disfrútalo. El loader. Que se curen. Uy, no va a haber nadie aquí dentro, ¿eh? Unidad de CPU, unidad de CPU, CPU libro. Tendréis loot, ¿verdad? No me he venido aquí para nada. Oh, ¿me vas a timar? ¿En serio? No va a haber nada. No tengo nada. A ver. No. Necesitas algo en especial para meter. Y es que a este le cortaron un brazo. Pero puedes coger la máquina de los. Buenas, Tito. Puedes coger la máquina esta que tienen los caníbales, los robapieles. Estos de aquí, que yo fui y me mataron. Bueno, no me mataron. Me fui calentito, ¿sabes? Están por aquí. Aquí. El boss de esta gente tiene un diseño para una mesa de desmembrar a la gente. Para quitarle los brazos. Las piernas a los robots no sé cómo se las puedes quitar. Igual con la máquina. Pero a los humanos creo que con la máquina no le puedes quitar con la máquina. Tienes que irte al desierto negro y quitarle los zapatos. Pues esa. Esa. Con esa le quitas las extremidades. Y para quitar las piernas a los humanoides, te vas al Desierto Negro y les quitas los zapatos. Y ha llegado un punto en el que pierden las piernas. Con cuidado cuando mueran, ¿sabes? Pero. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Ay, qué pena, ¿me lo puedo quitar? Mira lo que tienen aquí. Ah, forma elegante. Antiguas nutrirraciones. Antigua ración de comida que debe tener miles de años. En un envase sellado que contiene un bizcocho denso que sorprendentemente se hacía. Está cubierto de escrituras impresas y símbolos que no puedes reconocer. Un MRE. De toda la vida. Qué pena poder coger esto, tío. La mesa, las cacharras esas. Ojo. Oh, GG. Google Play. ¿Cómo se los pones? Te sale el menú este. ¿Ves que pone aquí miembros? ¿Le das?
Y te sale esto. Lo mismo en humanos que en robots, ¿eh? Te sale esto mismo. Y se lo vas poniendo. Es que no sé si a los jibes se las puedes poner, fíjate. Yo nunca lo he probado con un jibe, la verdad. No tengo ningún jibe, o sea, no me gustan porque mueren muy rápido. Los tengo trabajando, pero no duchando, ¿sabes? Tiene que salir aquí el menú que pone miembros y aquí se los vas poniendo. Se te pone esto, se te abre el hueco y lo vas metiendo ahí. De hecho, no sé si alguien más tiene... Bueno, uno murió, el otro Broken murió, el otro Broken estaba entero modificado prácticamente. Pero con piezas moñas. Nacimiento del Fénix, la cruzada sagrada. Un núcleo de la IA, tío, por favor. No hay ni un puto núcleo de la IA. ¿No va a tener loot esa gente? Me he venido hasta aquí para nada, de verdad. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo venir. Ya lo estoy viendo. Mucha comida, ¿no? Tengo una mochila a Broken. Bueno, vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a otear. Claro, si solo le falta un miembro, claro. Solo sale si le falta un miembro, si no te sale. ¡Ojo! El loader. Tenéis loot. Hola. No me atacan. No, tenéis loot por aquí. No hay nada para mí. ¿No queréis pelea? Whistler legendario. Cuidado, que ahora sí quieren pelear. Cuidado. ¿Viene alguien? ¿Viene uno? ¿Viene por mí? Venid, hombre, venid. No seáis tímidos. Seáis tímidos, my sons. ¡Paliza! ¡Paliza al robot! Si le pegáis mejor, ¿eh? Ahí estamos. Lo malo es que no llevo armas para el robot, pero bueno. Somos tantos que da igual. El maseo es la clave. Y esto al suelo que va a ir. Bueno, vamos a entrar a saco, me da a mí. Vamos a entrar a saco. Quiero mirar a ver qué hay arriba, porque no me fío, pero... Va a ser que haya un boss o algo. Vamos a entrar... A ver, un boss tiene que haber. Aquí está. The Whistler. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué pollas de robot? Que es medio carne, mitad máquina. Bueno. ¿Usted se le podrá reclutar a este señor? No creo, porque es del Génesis. Ojo, ¿eh? Que tiene ciento y pico de defensa. Bueno, ¿me atacáis o os vais a quedar ahí quietos? Os tomo patada. ¡A por ellos! Bueno, hostión. Nada, no se han enterado. Que son mongos. No, pero no le pegues, que no se han enterado, hombre. La cosa es llamar la atención vosotros, es que de verdad. No se puede dejar solo. El brazo roto ese te lo vendieron o lo dudaste en el desierto. El brazo roto ese, cheto, esto es un vendedor. Esto es de un vendedor. Me costó 465.000 pelas. Que cuando lo compré dije, y no me fijé en el precio, y me quedé con 20.000. No, no se puede, no se puede reclutar. Estoy convencido de que no se puede. Porque es de Génesis, creo. Lo vamos a intentar de todas maneras, pero creo que no se puede. Como es de Génesis, no... Tenía que hacer un parche de compatibilidad también, pero bueno. Para el Génesis. Bueno, han tirado uno por la borda. Madre mía. Han tirado abajo un robot. No, que lo matáis ya, o mañana, o pasado. O vas a tomar vacaciones, o cómo va el tema. Toma. Matarlos a todos, que no quede nadie. Un entrenamiento, no.
Cajas para subir el robar, chaval. No sé, no sé, creo que no se puede reclutar a esta gente, ¿eh? Pero como se pueda, cuidadito. Me vamos a meter en la pared. A ver, dejarles ahí, por favor. Que se va a buguear. Ya se ha bugueado. Ahí. Ellos sí pueden salir de las paredes, yo no puedo, ¿eh? Me quedo atascado. Que es lo fascinante. Toma. Que no cures a la gente, hombre, no cures a la gente. Toma, hubo la voltereta que se ha llevado. Cuidado. ¿Dónde va Dani? ¿Qué hace Dani? Dani se ha caído al agua. Maravilloso. ¡Oh! ¿Qué tal vos aquí? ¡Ya baja el boss! Pues mira, a eso que lleváis. Quizá baja el boss, vamos a darle de hostia con los robots. ¿Dónde está Broken aquí? ¡A por él! ¡Pillarle que estás prevenido! Madre, madre, tú qué hostias mete tú. Bueno, 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 bueno. Y silba el tipo, va silbando. Me aburre. Matarlo, matarlo. Bueno, bueno, los guardias, bueno. Se ha liado, se ha liado. Atacar. Indiscriminadamente. Matarlo rápido, por el amor de Cristo. Que esté pegado este 100 y pico, este corta piernas y brazos de una hostia. ¿Dónde está el boss? Que no lo veo. Ahí está, lo habéis matado. ¿Tú qué llevas? CPU Unit of the Bruiser. Cuidado. Tiene un audio. En continuo loop, ¿no? En ciclo. No, por favor, prometo servir al imperio o lo que tú quieras. Haré lo que tú quieras, por favor, no. Ojo, cuidado. Y tiene un Meitu. Porra de púas. Pues ya no tienes Meitu. Y este señor lo vamos a trincar con este señor. Lo recogemos y ahora hacemos las reparaciones pertinentes. Para ver si se le puede reclutar, básicamente. Madre mía, ha bajado, todo cabreado, ¿eh? El tipo. Qué manía de caeros al agua, cojones. ¿No que los matáis ya o...? A curarse. A pobre Broken la de una hostia la dejó inconsciente, ¿eh? De un guantazo. No, curaos ahí. Vamos a ver el loot que tiene aquí para nosotros. Ya lo tengo pillado. Tranquilos que está pillado. El robot de carne este está pillado. Está aquí, hay que repararlo simplemente. Antes de que muera. Buah, esto como se puede reclutar, tú. Tía, cuidado, eh. No creo, porque si es el Génesis no se va a poder. Ya lo voy avisando. Los NPCs del Génesis no están metidos en el reclutar. No sé si es el juego, en realidad, pero tiene pinta de ser el Génesis. No me suena este señor. No sé si a alguno le suena. La mierda, ¿eh? Es como mitad máquina, mitad... Es un Terminator, tío. Mitad máquina, mitad... Se está curando. ¡Qué hostia! Bueno, vamos a ver el loot de arriba. Vamos, Broken, que sé que tienes el estómago a 4, pero vas a subir arriba, machote. A darte el pan. No hay nada, tío. No hay... aquí sí. Aquí sí hay loot. Un núcleo, por favor. Un núcleo. Solo uno, solo quiero uno. Jaula de púas. Es un núcleo, mis cojones. Piedra, para ti. Ya, esta jaula me da mal rollo, ¿eh? ¿Hacemos un experimento? A ver qué pasa si metemos a alguien en la jaula. Por ejemplo, a Gear. Llegar. Vale, no pasa nada. Pero te puedo soltar, ¿no? Llegar, pone. ¿Sabes? En llegar. ¿Te imaginas que se transforma en un Terminator de esos?
Está la polla de vinagre ya, me temo. Carne cruda. Vegetales hidropónicos. No tiene loot. No tiene loot. El tipo. No hay loot. O sea, te cagas un boss de 100 de stats y no tiene nada más que piedra. Y comida. Comida. Un robot que come. La luz guía. Estructura del resplandor. Un mapa. Cuidado. Ya los tengo. Los libros del tipo este. Los diarios. Nos está pegando algo. Cuidado, ¿y esto qué cojones? Que están con unos bichos en el sitio. Manero unido, núcleo de energía, mapa de fin del mundo. Me llevo esto, me llevo esto. Bienes de lujo. Músculo de esqueleto, me lo llevo a vender. A ver los diarios estos que nos cuentan. No voy a leer en alto, ¿eh? Si lo queréis leer, ahí lo tenéis. Ah, o sea, este tipo era un rebelde que hizo una rebelión contra Carlón, en teoría, ¿no? Cuando era emperador. No tenía cabeza, dice. Les cortó la cabeza, porque les pilló. Pues no tienen cabeza los robots estos. Nunca encontré mi cabeza, dice. Quiero estar solo, hacer mis experimentos y olvidarme del imperio. Que nos falló a todos. Interesante, ¿no? Interesante el tipo este. Un rebelde. Bueno, vamos a abrir aquí las cositas a ver qué tiene de loot. A ver. Depende de si el experimento es hacer o no. Ciertos no. Peña con pin de 200, flipa mucho. Ya están los de los pelacables de 200 de pin jugando, tío. Bueno, tiene una porra interesante, sí. Tiene una porra interesante. No está nada mal. No sé quién la tiene ahora mismo, pero no sé a quién coño se le ha dado. Sinceramente, o sea. Ni puta idea de quién tiene el Meitu. Habrá que verlo. Es una porra, pero bueno, es una no es más contundente. Pero bueno, a ver, no está mal. ¿Sabes? No está mal. Creo que no es mejor que la que lleva el emperador. No, es mejor la del emperador. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes un trozo de carne en una caja cerrada con llave? Sí, tiene por dos de sangre, sí, pero vamos, que... ¿Quién coño la tenía ahora? Espérate. Por aquí llevo otra mitad de esta. Mira, este es otro mitad. Contra robot no me vale mucho. Lo de la sangre creo que contra robot no sé yo si afecta. No sé si les quita el aceite también o qué. ¿De coño está el tipo que llevaba la maza esa? No me fijo ni quién era, le he dado tan rápido. A ver, el daño no es muy allá.
te lo digo. Pero bueno, es una contundente. Cojones, ¿quién te la lleva, tío? Es lo malo de tener tanta gente, ¿eh? Que tiene tela el asunto. Hostia, verdad, por dos de sangre, tú, cuidado, esto pegas unos tiros y se desangran en tus manos. Yo es que estoy acostumbrado mucho a jugar así muy. Muy de gestión, ¿sabes? Aunque a veces no lo hago muy bien, pero bueno. La costumbre ya de jugar rápido a todo, tío. Se están comiendo la cosecha. Del tipo. Comida. O sea, comida, tío. O sea, el loot de este señor es comida. Y kit de reparación. ¿De núcleos de la IA? ¿Para qué? ¿Eso? ¿Para qué? Eso es para noobs, hombre. Cago en la madre. Cago en la mar salada. Y el engazado, como siempre, atascado. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para. Voy a ver si se le puedo reclutar. Voy a hacer una jaula por aquí, fuera, en la costa. Va a hacer una jaula que tengo materiales, creo, para hacerla. Le metemos ahí y vemos si se le puede reclutar. Si no se le puede reclutar, pues igual lo dejo ahí, ¿eh? Hasta que se pudra, se oxide. O lo mate a alguien. Bueno, sí, tengo unas cuantas ya. Si por ahí no sé si has visto que tengo unas cuantas Meitu ya, ¿eh? No son muy allá, pero tengo alguna que otra. Todas las que son blancas son magnitud. Esta, por ejemplo, es otra que está bastante bien. Tengo unas cuantas por ahí. Lo que pasa es que no sé si lo tienen los paladines también, ¿no? Debería tener 6 o 7. No sé dónde están, pero algunas están en el baúl porque no las uso. Pero tengo que tener unas cuantas. Una por cada boss que me he cargado. Entráis, le hostiáis, le robáis la carne de los cofres y encima coméis la cosecha. Yo no le robo la carne. La carne sigue ahí, se la quitan los bichos. No, mi problema. Pero que un robot tenga comida como loot, pues me parece un poquito hardcore. Vamos a ver, lo construimos. Esto era en interior, creo. Interior, 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 interior. Coño, ¿dónde está? No lo veo. Aquí, joder. Está por orden, mira, la puta. Prisioners. Aquí. Vamos a ver si se le puede reclutar. ¿Esto qué pide? Placas de hierro, mira. Estás de suerte, tengo placas de hierro con gente. ¿No? ¿No? ¿No tenemos? Pues los cogemos con este señor. Damos 5. Y le vamos a meter ahí. A ver qué se cuenta. Este señor. Espero que no haga falta un núcleo de la IA para reclutarlo. No son las mejores, bastante raras son. Las Meitu son las mejores, sí. Si tú fabricas un Meitu, porque te sale por suerte. Es peor de las que te encuentras por ahí. Siempre. Siempre son peores. De las que tú fabricas. De cerrar con llave. Bueno, a ver, señor. ¡Uy, que se puede! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Esto es un evento planetario, señores. ¡Que se puede! ¡Que se deja! ¡Que se deja! Claro, es que depende. ¡Que se deja! Que se deja, señores, que se deja tamear el tipo. Silva, te mira. Pone aquí que es una tía. Y sus manos se mueven. Te hace gestos. Me cago en la leche. A ver. Tiene la cabeza medio cortada, ¿eh? Así como corta para arriba. ¿Está no? ¿Yes?
¿Yes? No. Lo bueno es que puedes intentar todo el rato, ¿no? No. Yes. Pasa las siguientes horas, que ya no ha pasado horas, pero bueno. Tiene un lenguaje, se inventó el lenguaje. Directamente, te unes. Te unes, por favor, no quiero seguir hablando contigo, ¿te quieres unir? ¿Por qué me uniría a ti? O sea, has aprendido su lenguaje y ahora más o menos entiendes lo que dicen, ¿eh? Me has hecho prisionera. Y quieres usarme, como todo el mundo. No, qué va, no, yo no te quiero usar. No, qué va. Solo quiero que mates a la nación sagrada. El imperio es good y justo. El imperio is good and just. Me encanta el Spanish English. El imperio es bueno. Es good. ¿Por qué iba a creerte? Yo estoy tras estas barras, barrotes y tú estás fuera. Supongo que tendrás que confiar en nosotros. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Está pensando sobre ello. ¡Ojo! ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo. Venga. Vámonos. Vámonos. Hostia, tú. Mira los stats, colega. 100.000 de se busca. Infame. La recompensa nunca caducará. ¿100.000 de recompensa con quién? ¿Con todos? ¿Con quién tiene 100.000 de recompensa? Ah, amigo, porque la lista no está entera, la lista no está bien, ya te lo dije yo. Que hay cosas que sí, que hay cosas que sí están. Me cago en la. Vamos a ver. Le vamos a dar su arma, ¿no? Ya que estamos, es que la tenía, Crow. Te la vamos a dar, ¿eh? Está rota, tío, esto está tope. A ver, no cuesta mucho matarla tampoco, pero. Pues está sin armadura, como le pongas una armadura, esto va a ser. Tiene para ponerle, ¿no? Que le puedes poner casco. Y botas. Que a los robots no puedes ponerle botas y casco. No tiene cabeza, ¿dónde le vas a poner el casco? Tiene un mullón ahí. Bueno. Espera. Hostia, ¿cómo corre? ¿Cómo corre, chaval? Mira. Bueno. Es verdad, no tiene cabeza. Cierto es, no tiene cabeza. Pues nada, vamos a desmontar esto. Bueno, no, no voy a aprovechar al inquisidor porque el inquisidor hay que estar dándole todo el rato y no, mejor lo quitamos y ya lo hacemos en base al inquisidor. Pues ya tenemos otro líder supremo, ¿no? Aquí. En el Whistler Exile. No Exile, Exile. Está en la costa de Leviatán, en la islita. Esta de aquí. Está rotísimo, tío, este personaje. Está fucking broken. Y yo me pregunto. Te pregunto. Si tú te vas a la forja y dejas inconsciente al líder de los Team Man, que es otra voz, ¿le podrás también coger? No, no puedo intentarlo porque me pillan. O sea, es imposible. Pero cuidadito, ¿eh? La puta que no me cabe en la escuadra. Le vamos a tener que poner un seguir a cualquiera de estos. Al engazador no, que está bugueado. Todos estos. Oye, pues sigamos nuestra exploración, ¿no? Que se está dando bien. Llevo un inquisidor a cuesta. No sé si lo han soltado. ¿Estará vivo, muerto o qué? Pero sé que alguien lleva un inquisidor a la espalda que lo he visto antes. Mira, este. Un inquisidor. Menudo paseo que se está metiendo el inquisidor, ¿eh? No ha visto más mundo en su vida. Lo pillé yendo a fin del mundo y hasta aquí. Tal cual. Madre mía. ¿Y esta de cuánto tiene de haber los stats? Que tiene 100% casi. Esto está roto.
¿Que para qué le pongo armas? Si a mí le mata más. Pero esto está. Espérate, que con esta la dejo. Igual entro en sigilo con esta, ¿eh? ¿Cuánto tiene de sigilo broken? 43, tiene el doble, chaval. Robótica 100. Esta repara instantánea. Por la cerradura 100. ¡Madre mía! Dracopurch, muchas gracias por ese follow. Bienvenido o bienvenida. Es como Tinfish, sí. Totalmente, ¿eh? Pero es que está roto. ¿Y esto? ¿Se lo podría quitar sin que se muera? Es que pesa un... Bueno, no pesa. Ocupa un huevo de sitio. Y si se lo quitas, creo que la matas. No sé si al tenerla tú no. Igual es como los corazones, que si está en tu grupo no se muere. Con esa movida. No lo sé. Está cagado con el Palpatine. Esa es mi alerta del follow, tío. El bueno de Palpatine con su risa maléfica. Hombre, parece mentira que no. Y seguramente no os habréis fijado, pero el Palpatine de mi avatar soy yo. ¿Sabes? Que la gente no se había dado cuenta hasta hace poco. Alguien me dijo, coño, si eres tú el de la foto del Palpatine. Digo, claro. Claro. Hay gente que no se había fijado, ¿eh? Que me dice, anda, coño. Sí. Tú sí, ¿no? Ay, ay, cáscara. Es un tipo listo. Cáscara es observador. El engazador, que es el que más corre de todo el grupo, va al último. Me encanta. Viejas máquinas. Ah, pero es un broken. Es un broken, no lo quiero. Hombre, el giro de guión que nadie esperaba, claro que sí. Pero nadie se lo esperaba, ¿eh? ¿Quién se lo iba a esperar? Juega a Battlefront, su main es Palpatine. ¿Quién se lo iba a esperar? Claro. Es Lord. No, Darth Sidious. Dark Lord, ya no sé si quién es Lord y quién es Dark, ya digo, el Sidious. Van por culo. Guau, otro paseo nadando, tío. Qué horror. Vamos, cojón. Qué lento carga el mapa, Dios mío. De mirar a mi corazón. Oye, pues está chetusca, ¿eh? Está chetusca. Esquivar no. Esquivar 100, tío. Es que esta le pones un chip de esos. Y flipas. O sea, le pones un chip de esos que te venden en fin del mundo. No sé si puedes cambiarle los. O si te conviene cambiarle las extremidades a este bicho, porque claro. Parece que es un prototipo superior de robot. O sea, no sé si será mejor lo que lleva puesto ya de por sí que los brazos mecánicos. No tengo ni idea. Porque está muy roto. Claro. Pero le metes el tier entero de piezas de este. Si le pones todas las piezas de este tier. Exterminatus. Ah, es un Exterminatus lo que se puede llegar a marcar. Los chips son estos, mira. Ahí, por aquí hay alguien, mira este. Por ejemplo, es este. Este es uno. Y alguien, creo que alguien lleva el de. Uno de los paladines lleva el de Kenpo. Cuidado. Vamos a probarla en combate, venga. A ver qué pasa. Bueno. Espérate. Espérate que lo revienta, o sea. Ya está, tú sola. ¿Te ha tocado? Ni te ha tocado. Maravilloso. Hostia va, hostia viene. Hostia va, hostia viene, total. O sea... Dale al robot. Pero dale, no huyas. Dale, demuestra tu fuerza que la mata. Vaya, ahí, golpe de remo en la espalda, muy bien, así me gusta. Un golpe de remo, vamos a quitar un chip a cada uno y pisto. Te los venden en... En fin del mundo, hay un vendedor que te vende chips de esos. Te mejora los stats, o te mete en defensa, o... Cosas así, ¿sabes?
No sé si tengo por aquí uno de los de Kempo. Lo tiene puesto un paladín. No recuerdo muy bien. Usa el hueco de los guantes. Cuestan una pasta, por cierto. Por si os interesa el tema. Cuestan bastante dinero. Los buenos cuestan dinero. Luego te vende uno que es una basura. Aquí creo que no lleva ninguno más. Lo lleva... este, ¿eh? Lleva uno que es basura. Que es Mark 1. Pero es que te puede vender el Mark 6. Entonces, claro... está bastante curioso. En fin del mundo... sí, en el fin del mundo los venden. Esos guanteletes los hago yo. Esos creo que son del Génesis, porque no los he metido yo con ningún mod. Son del Génesis, de las armaduras que trae Génesis. ¿Qué coño es? Fuera de aquí. Estos son guantes que me hago yo. Los he hecho en masa para todos. Te sube la destreza y tal. Te da Kenpo. Efecto dañido del ataque. Para ponerles algo, ¿sabes? Van en el hueco de... ¿qué coño se están pegando? ¿Qué coño es esto? Desquiciados. ¿Esta gente? También me pega un robot por ahí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que va cagado de comida, tú. Maison. Que vas cargado de comida. Siempre vienen con comida cuando me hace falta. Maravilloso. Y además que se han comido casi toda la comida, ¿eh? Curaos un poquito y vamos, y seguimos con el lío. Bueno, te los venden en una tienda, sí, aquí en el fin del mundo. Una tienda nueva que han puesto. Los del Genesis. Pero le metes uno de los buenos, de los que son OP, que te pueden salir aleatorios. Si ya está rota, le metes una buena armadura y tal. Y... yo creo que esto está rotísimo, el personaje, sí. No sé si se podría matar en uno contra uno en Caldón, no lo sé. Está a esos niveles, ¿eh? Igual no, seguramente no, pero... no sé yo, ¿eh? Con 100 de esquivar... puede ser una pelea bastante interesante de ver, ¿eh? Me están pegando. ¡Coño! Me están pegando, claro que me están pegando. Cojones. ¿Qué coño es eso? Cojones. Bueno, bueno, bueno. Aquí se está liando mucho ya, ¿eh? Defendeos, por el amor de Cristo, matarlos. Había una bola por ahí dando vueltas. Viejas máquinas. Will Spider. What the fuck? ¿A dónde ha girado? Iba dando vueltas la puta araña, tío. Qué movida más turbia. No me voy a curar. Al final vamos a llegar al sitio y va a estar lleno de bosses y no vamos a poder hacer nada porque... ¿qué hacéis? Desquiciaos. Bueno, otra araña asesina de estas. Mira cómo los mata a todos. Mira cómo los mata a todos, ¿eh? Madre mía, el perro robótico. Alguno está cojo. Tenemos un cojo en el equipo. A ver, ¿quién es el cojo? Tú, te he pillado. No, esto es un brazo. ¿Dónde está el cojo? ¿Engarzador? ¿Engarzador está el cojo? Es que ha suelto una buena hostia de araña ese, ¿eh? Creo que es el engarzador el que está dando por culo con la velocidad. Vamos a cogerle en brazos. Por favor, ahí. Sí, era engarzador. Me estoy jugando mucho por aquí yo solo a Alone in the Dark. Me estoy jugando mucho. No, no me estresa, ¿no? Me estresa cuando empiezan a buguearse y se atascan. Ahí sí me estresan, pero tener tantos no. Y tengo más, ¿eh? Que tengo, mira, que tengo aquí otro. Otro 50. Lo que pasa es que están en base. Que ahora que lo pienso, no sé si tendrán comida. En base ya. Deberían tener un flujo constante de comida, pero bueno. Ya sabéis cómo va esto.
Venga, ir para allá. Que sois muy lentos. Ahí va, andando. A ese del desierto negro me diste. No, sí. El desierto negro que te vende las piezas cheto. Puh, cuidado, eh. Pero no se las puedes robar, creo, eh. Porque no las tiene en las cajas, las tiene encima. Tendrás que matarlo, supongo. Para conseguirlo. La verdad es que nunca me he puesto yo a robarle a los comerciantes. No, no soy una persona que se dedique a robar en el juego, nunca. En este juego, por lo menos. En otros juegos, como en Elder Scrolls, sí. Me encanta. Pero aquí no. Tampoco quiero ganarme enemistad con ellos. No me interesa. Mira cómo trepan, mira, mira cómo van. Dime que eso es un laboratorio y tiene el núcleo, por favor. Quiero un núcleo ya, de la IA. Me faltan dos núcleos, tío. Todo ahí marrán. No, si te puedes tirar aquí la vida. Mira, llevo 328 días, o sea que. De juego. ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! Bueno. Bueno. Puto susto me ha dado la araña rodante esta. Quería matarlo, por favor. Uf. Me va que está pegándole a un robot y no está pegando a nadie de carne. Hala, muerto. Joder. Hay que tener cuidado por aquí, ¿eh? Que no las ves, macho. No se les ve. Putas arañas de mierda estas. Yo robar en el Elder Scrolls. Aquí no. ¿Ya os habéis curado? ¿Hay alguno cojo más? No. Digamos, pues. Claro, por eso yo no les suelo robar, tío. Es que pierdes un vendedor de puta madre en el fin del mundo, tío. En Desierto Negro igual. Es que pierdes un sitio donde poder parar, ¿sabes? En el camino. Me ha hecho que tengo la base en mitad de todo el mapa, prácticamente. Tengo que tener zonas seguras para poder vender y esas mierdas, si no me puedo morir del asco. A los jóvenes no los trago, pero a los buscadores de tecnología no tengo nada contra su contra. Ya, pero lo que quieres vender, lo que quieres es un vendedor, ¿sabes? No, no bases para mí. Porque descansar y tal, también tengo un montón de. Si te fijas, tengo por aquí puestas avanzadas por todas partes. Que son camas y tiendas de campaña y esas mierdas, pero quiero vendedores, ¿vale? Ya no me ha pillado la araña. Échate un duelo con el cheto. A ver qué pasa. Échate un duelo con el silbador este, venga. Ahí va, ahí va. Ahí va, cuidado, cuidado. Toma. No. Quietos, quietos, quietos. Quietos. Por favor, no me hagas guardados justo cuando estoy seleccionando a gente. Juego. Quietos ahí. Todos quietos. Quietos. Dejarla a ella. Te van a dar por saco a todos. Ojo que se lo carga, ¿eh? O el flechazo por ahí volando. Cuidado. Cuidado que se lo te pilla. A la araña Booger esta. Ah, no, Booger. Jiji. Tiene para curarse, sí. Se la ha cargado, macho. OP no, lo siguiente. No está OP, no. Está lo siguiente. Madre mía. Te voy a tirar. Toma por culo. Que se puede hacer uno contra uno, macho, contra todo lo que pilla aquí, menos contra el Leviatán, que lo dudo mucho. Pero contra esto. Ya me están atacando. A ver, ¿quién te ha pegado? A ver, ¿quién te ha pegado? Un perro, fantástico. Venga, dale, que hay más perro por aquí, venga. Ahí. Hay uno y dos, siempre. Vamos allá. Comida gratis, que nunca viene mal, para emergencias. Para descansar, el tema es que todos tenemos bounty en el equipo. El main tiene arriba de 50k por haber matado al Fénix. Sí, pero tiene 50k con la nación sagrada, que ya te da igual, ¿no? Porque
Para matarlo te has vuelto a su enemigo. Supongo. Porque será algo de la nación sagrada, ¿no? Se busca solo. Los sé que estarán encantados, por ejemplo. Los sé que están dando palmaditas. Salvo que te hayas cargado, ¿sabes? Hay que tener cuidado. Es como si yo sacara a este señor de la base. Yo saco a este señor de la base que tiene 80.000 con todo el mundo. Lo llevaré para ir a por Caldón, nada más. Lo sacaré para Caldón. Follarte. Sí, bueno, pero... te lo cepillas. Si tienes personajes cebados como inquisidores, te los vas a cepillar igualmente. ¿Qué está pasando aquí? Un ranger. En una tunda de guantazos que se están dando aquí con... Como sea una base de esta gente y no sea unas ruinas, me cago en todo, ¿eh? Como no sean unas ruinas, me cago en todo, ya. Vaya, esto se ha quedado atrás. Maravilloso. Ah, no, coño, va por delante. What the fuck. Maravilloso. ¿Quieres seguirlos, por favor? Seguir. ¿Y por qué os quedáis quietos? A ver, explicármelo. Yo os he dicho que subís aquí arriba, ¿por qué os quedáis quietos a mitad de camino? Nadie comprende la IA de este juego. Me he pasado intentando entrar en un EDC y me atacan sin motivo, teniendo 20 de relación positiva. ¿Y eso? Pero porque te pega algún cazarrecompensas o algo cuando entras, ¿no? Supongo. Y hará que los guardias ataquen. Ah, puede ser. Puede ser también, ¿no? Odian a los pobres y los quieren esclavizar, es verdad. Es verdad. Puede ser, puede ser. Es verdad que esa gente odia a los pobres. Son los siguientes en morir después de los Jorinatian aquí. Ya lo sabéis. Entonces no sé cómo te atacan, la verdad. Algo tendrás. Alguien tiene que tenerse busca con ellos. De alguna manera. Seguramente. Cuidado, que esto puede ser un laboratorio también y tener loot. Y muchas arañas dentro, seguramente. Cuidado, bro, que te atacan. Que nos muerden el culo. Toma. Matanza de perritos. Que lute si tiene hueco black. Tiene hueco. Entre comillas. Que pille las carnes. Porque pieles creo que tengo 100 y pico en base. Creo que me hagan falta más pieles en todo el puto juego ya. 100 o 200, no sé cuántos tengo. Pero un porrón de pieles. Te puedo hacer la pregunta por si te acuerdas. Para reclutar a los piratas, ¿sabes si hay que hacer algo específico? Me sale la opción de invitarlos a unirse conmigo, pero siempre te responden que no quieren meterse al lío o algo así. A los piratas. Piratas. Creo que es con dinero los piratas, Tito. Si alguien eso sabe, que me corrija, pero creo que es con dinero. Igual es de estos típicos como el Inquisidor, que tienes que insistir. ¿Sabes? O eso, igual tienes que tener ROM. En el inventario, que todo es posible. Es que en la lista que hay en el mod de reclutar, tiene una especie de archivo que te pone ahí en la página de la workshop. Un Excel. Que te dice qué te pide cada personaje para reclutarlo. Creo que los piratas están en la lista. No me hagas mucho caso, porque yo ya tendría que mirarlo. Pero creo que me suena que es por dinero. Es pagándoles. O sea, llegará un punto en el que te digan, págame y trabajo para ti, ¿sabes? Y no recuerdo mal. En la workshop del mod del reclutable. Vale, os lo paso por aquí. No, os lo paso por aquí, no os preocupéis. Segundito, que lo busco.
Yo os lo digo. Tardamos menos. Está incompleto, sí, pero creo que los piratas sí están, ¿eh? Tienen que actualizarlo. Mira, yo he reclutado a este y no está en la lista. Tienen que actualizarlo, pero mucho. Un segundito. Aquí. Un segundito que lo copio. Ahí lo tenéis. Claro, está incompleta porque no salía. Pero creo que los piratas sí están, ¿eh? Habría que mirarlo, pero creo que sí están los piratas. Me suenan. Me suena haberlos visto. De todas maneras, si te deja y no está. Ahora mismo no los veo. No los veo, pero. A ver, pancaje. El ala Z. Mercenario, bandidos. Wamper, Team Fist. Team Fist, por ejemplo, sí está, ¿ves? Tienes que llevarte a Punk, a Screamer o a Caldón. Es que a Caldón. Sí lo puedes reclutar. Lo que no sé es qué tienes que hacer para reclutarlo. Pero se le puede reclutar porque la condición para reclutar a Team Fist es llevarle a Catlón. Hablarle con Catlón. Entonces, si tienes que hablarle con Catlón, es porque Catlón lo puede reclutar. O que no esté en la lista. Tiene una ciudad de nivel 4 o tecnología 5 superior. También, Team Fist este. Madre. Pues no los veo a los piratas, pero vamos. Seguramente sea. Tiene pinta de que va a ser llevándole ron. Teniendo ron en el inventario cuando hablas con ellos. Igual que los bandidos famélicos tienes que darles comida. O ron o dinero. ¿Sabes que siempre spamean lo del ron? Yo creo que es eso. What the fuck? Functional One. Bueno, ¿cómo está esto tú de...? Quieto, que se está liando aquí abajo encima también. ¿Quién coño me está disparando? ¿Me ha disparado algo? ¿En serio? La ha dado... Ha disparado la mía, creo que la ballesta, y la ha dado a un compañero. Madre tú. El de Fenestrum. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo por una sencilla razón. Que se lo voy a poner al mío, que tengo más. A ver, por favor, estaros quietos, cojones. Estaros quietos ahí abajo, ¿vale? No necesita vuestra ayuda, está OP. Mira, ya han dejado cojo a este señor, es que es mongolo. No. Quietos. Cógelo rápido, cógelo. Para abajo, corriendo, venga. Por Dios, que se ponen todos en combate, macho, como si fuera esto. Déjalo por ahí. Ni que lo curen. Tú cúrate. Mira, este viene a morir. Este viene a. Mira. Opa, y toma esquive que te ha hecho ahí. Toma, patada, golpe y pum, para casa. ¡Ojo! Ah, toma por culo. A ver, por favor, ¿puedes curar a este? Gracias. Cuidado que se ha levantado. Hostia, qué leñazo le ha dado. No te levantes, hombre. Bueno, a Broken lo ha dejado tonti, o sea, a Broken lo ha defenestrado directamente. A Broken lo ha dejado tirado de un golpe. Es que es muy débil, Broken. Qué pollas. Me acaba de pegar algo invisible.
¿Me acaba de atacar un ser invisible? ¿O solo me lo ha... o que se ha levantado la araña después de haberla matado? La araña está muerta. ¿Qué coño se ha levantado que me ha dado una hostia? Me ha atacado un invisible. ¡Ay, que le he quitado la armadura! Que sigue vivo. Que es como un bicho invisible. Son Sonis esos. Los Sonis esos están todos rotos. Eso no sé si los puedes reclutar, ¿eh? Te has puesto un par de mod guarrillos. Guarrillos. Y el juego ha mejorado 200%. Madre mía. ¿Y esas cosas qué son? Estos son robots, tío. Unos robots. Que les pones una armadura y van vestidos así. Depende de qué armadura le pongas, pues tiene unos stats o tiene otros. Es curioso el mod ese de los robots. Este es el de los... os lo digo. Se llama... Old Ironsights. Old Ironsights. Los Sony esos no sé si son reclutables. Si los son están OP, tío. No sé yo si te dejará reclutar eso, ¿no? Sí, el caso es que están en el salón sentados de tranqui, fue con Ron y nada. Igual debe ser que tiene que ser un hombre. Pues puede ser, puede ser. Eso es como los de la Nación Sagrada, que si les hablas con una mujer o les hablas con un Sek o una máquina, te dicen que te van a, que te vayas a tomar por culo, ¿eh? Básicamente. ¡Ojo! Bueno. Te lo está explicando, ¿eh? Te lo está explicando, pero bien. Que te lo explica. Estás OP, pero no tanto. Pero está, se lo ha explicado la araña, ¿eh? Hostia, qué tres hostias la ha metido, chaval. Dale tú. Ahí. Dale otra. Y va, dale, dale ahí. Un parry ahí. Dale un parry ahí, rico. Toma. Muy bien. Así me gusta. Buen trabajo. Se va a limpiar esto ella sola. Ya sabes, desnudos y físicas imposibles. Ah, de los que le gustan al pantano. Los buenos mods, los mods de las buenas vistas. Que nunca fallen las buenas vistas en los videojuegos. Los que te alegran el día, ¿no? Y es que aquí. Es que aquí hay una super araña de estas aquí. Tampoco me la quiero jugar mucho. Hola. Venga, no. Vamos. ¿Vienes o...? O te doy, venga, te doy. Toma. Cuidado bien la mami, ojo. Le esquive ahí. Que no cabes, que no cabes. Te la vas a llevar, toma. Te la lleva también tú una, por lista. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que no vayas para allá, hombre. Ya está bien, hazme caso y cúrate. Ahí. Lo que hay que hacer para despejar estas mierdas de sitio. Cuidado. Cuidado, que te has llevado dos. Estado Pepe no tanto, ¿eh? Cógele esto, que no se levante. Mierda. Vamos. Me da miedo que me pegue a este, porque es que te puede matar. De un golpe. Toma. Uf. Hostia, ahí está. Ahí está. Ha ganado. Ha perdido la chetusca. Bueno, hay que darle de hostia con 4 o 5 robots. ¿Eh? Vamos para allá. Por favor, que no sea que lleve al inquisidor. Tú no. Tú tampoco. Lo que hay que hacer para liberar la zona esta, ¿eh? Quitarle menos vida, por favor. Quitarle menos. No nos hemos enterado que le estáis quitando 7 de vida al robot. Venga, vamos allá. Madre mía, las reparaciones. Ay, madre, está dura, ¿eh? Uf, colega. Está durilla, durilla. ¿Qué pollas es? Más carne. ¿Nos habéis curado? Venga, vamos para adentro.
Putos robots. Son 9:15, debería ir ya cerrando. Vamos a ver si podemos lootear esto. Y ya lo dejamos hasta el miércoles, ya sabéis. Seguimos el miércoles. Con más cosas raras y más bosses y más movidas turbias. Este maravilloso juego. Y sus maravillosos mods. No hay loot. Mira, otra araña de estas. Toma, hostia. Vaya, han dejado a Rusty inconsciente. Fantástico. ¿Cómo mete aquí la señora de robótica esta? Bugueado, lo ha bugueado y todo. A ver, coger a Rusty. Ah, se va a reiniciar él solo. Creo que tú puedes abrir cerraduras. Pff, está OP en eso. Madre mía. Ojiji. Los maravillosos mods. Vamos a subir a... a este señor, que es el que más hueco tiene. Yo también. Debería haber otro que lleva una mochila igual de grande, pero está en uso ya. Para las ballestas. Arriba. Un libro, maravilloso. No, ¡ojo! Un núcleo. Ah, lo dejamos. Un núcleo. Dime que hay dos, por favor. Dos núcleos. En algún lugar de estos haya otro núcleo, por favor. Mira, unas piernas del set de la armadura esa que decías. Lo que pasa es que en prototipo. En grado prototipo. Un núcleo de la IA. Unos pantalones de la armadura también. Fantástico. Mira, también salen los laboratorios. ¿Esto qué es? ¿Un laboratorio? Laboratorio tecnológico de los antiguos. Ahí también te sale la armadura. Estoy, un segundito. Pues el laboratorio también te sale, mira. Pensaba que era la armería solo, pero también los laboratorios. Núcleo me lo llevo. Importante. Esto también. Bueno, 14 libros, madre de Dios. Otra armadura. Este lo tenemos, pum. Esto no sé si cogerlo realmente. Esto va a hacer que coja uno, esta señora. Y es que puedes, vas a dejar esto, te coges otro de estos, vale. Por favor, otro núcleo, tío, solo un núcleo más. Me falta solo uno, tío. Para hacer las Meitus, cabrones. Dame los núcleos. Un núcleo más. Es que solo pido uno. Tampoco pido más. Tampoco pido tanto, ¿no? Aquí va a haber un núcleo, yo lo sé. Yo lo veo. Aquí dentro. Lo sabía, lo sabía. Lo intuía. En el más profundo de mi ser lo sabía que había un núcleo. Y si me toca otro ya fliparía, pero no. Ya tres es mucho ya pedir, ¿eh? Tres ya es demasiado. A ver si puedo ver. Me cabe las unidades de CPU. Todo dinero, todo es dinero. Todo vale una pasta, todo.
Esto es todo dinerito, pero bueno. Problema, no te entra. Y pesan un huevo. Y la llama del otro. 20 kilos pesa esto. A que suba. La armadura no la voy a coger. Es que, que es prototipo, es que paso. Ahora, no vale ni dinero, creo. 400. Pff. 400 de mierda. En fin, bueno, no está mal, no está mal el sitio. Ya hemos conseguido los núcleos que queríamos. Nos podemos dar con un canto a los dientes. Sairen no sabe salir. O sea que ha atascado. Es inútil. Ahí está. ¿Y quién de aquí va cojo? Que yo me enteré. Aquí hay un cojo. Aquí hay un cojo. Hostias, que el boss está hecho polvo. Chaval. Llévalo, a cuestas. Madre, vamos a tener que hacer un campamento, ¿eh? No sé yo si vamos a poder volver sin que alguien palme, la verdad. Pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí. Yo voy a ir a cenar. El miércoles seguiremos con... No, haremos el viaje de vuelta a base, básicamente, el miércoles. Porque es mucho. Es mucho viaje. Es mucho viaje y muy largo. La verdad es que ha estado bien la expedición. Ha molado, ha molado. Hemos visto bichos, hemos reclutado un personaje OP. No está nada mal el asunto. Voy a dejarlo aquí en la costa. Y la verdad, interesante el asunto. Pues tengo que probar. Había que probar si puedo escoger al Fénix, porque no sé si lo habrá intentado ya Defeated, pero. Yo, es que yo quiero recordar que se podía, ¿eh? Reclutar al Fénix. Es otra cebada, pero bueno. ¿Os curáis, por favor? ¿No os curáis? ¿No os han pegado? Qué raro. Si yo he visto que os han reventado. Os ha pegado un bocadito bien rico. Bueno, pues nada. Pues nada. Si me decís que nos han pegado, nos han pegado. Vamos a la costa y lo dejamos allí. Al miércoles. Está interesante el viajecito. Esta señora puede ser que le aguante un asalto a los Oni. Puede ser. Que le aguante un asalto, ¿no? Mucho más no le va a aguantar. Para pam 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 para pam 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 para pam. Vamos para allá. El engarzador ahí to cojo, el bicho que está. Lo llevan a cuestas, que por cierto ya puede correr, la puede soltar ya, Le ha regenerado la pata ya. Estamos. Aunque viendo cómo se buguea el tipo. No sé qué es mejor, si llevarlo o que te siga. Otra vez, putos perros, tío. Por favor, Venga, matarlos. Los perritos, las llenas. Los perritos. ¿Me curo ya? ¿No? Ah, ya se han curado. Vámonos. ¡Paliza al robot! Muy buena esa, pegándola al aire. ¿Te pareces a mí en el Battlefield cuando me hacen el lío de los lagueros? Los pseudo pros lagueros. Ay, qué hostias mete, macho. 164. Tengo que probar a ver cómo mete sin armas, ¿no? Tiene que ser un cachondeo. Porque el daño... Si yo te quito el Meitu... 99. Quita más sin el arma, Pega más sin el arma, a melee. Tela.
Telita, tela. Uno más solo, pero queda más. Y le pones luego un modificador de Kenpo y se pone con ciento y pico de Kenpo y las risas son ya. Otra araña, venga. Vamos, quedamos pocos y parir la burra. Venga, vamos, vamos. Algunos me lo han dejado cojo, fijo. Solo puedo dar por culo, fijo que saca uno, se ha quedado cojo. Pues no. No, oh, qué coño, que han tirado aquí a uno. Cojo no, que lo han defenestrado. Lo han dejado cojo, ¿no? Lo han defenestrado. Sinceramente. Sencillamente lo han defenestrado. A recoger, no, seguir. Y es como corre. Claro, es que no lo puede llevar esto. Porque esta corre más. Esto tiene que ir siguiendo. Le voy a coger cáscara. Y la susurradora esta, ¿cómo se llame? De Whistler. Whistler es como silbadora, ¿no? Más que susurradora. Sí, porque susurradora sería Whisperer. Whisperer o algo así. Cuidado. Cuidado que tenemos un amigo ahí en el agua esperando el ataque. Está en el agua, no me digas. Cuidado, cuidando la saqueta del agua. La araña es mongola. El engazador también, cada día más. Ah, resulta que el engazador no puede bajar. Ahora. Venga. Vamos para la costa. Está lleno de arañas el agua, ¿eh? Mecánicas. Y de gente matándolas. Vaya paseíto que nos espera. En fin. Lo dejamos por aquí ya. A ver si estos llegan ya a la playa ya de una maldita vez. Y nada, el miércoles seguimos con el viaje de vuelta a la base, ya sabéis. Esperemos que tengan comida allí. En teoría deberían tener comida. Pues no, no hay comida. Hostias. Ojo. Ojo que en base no hay comida. ¿Qué hacéis fuera? ¿Qué hacéis fuera de la base? ¿Cómo coños habéis salido de la base? Eso es lo primero. Esa es la pregunta del millón. ¿Están las puertas cerradas? ¿Cómo demonios habéis conseguido salir fuera del muro? Se han tirado abajo del muro. No tienen comida. Cuidado. Cuidado con el tema que... Nos va a tocar un rusby. Tienen comida en el puñetero bicho este y no la comen. En el engarzador. Tienen comida en el engarzador. Hay que ponerosla en los morros, la comida. Te tienes que poner la comida en la cara, para el común. Hostia, qué mal va aquí, macho. Demasiada gente en el mismo sitio. Este señor Free Trader Police, maravilloso. En fin, ya repararéis cuando juegue fuera de directo. Ya haremos esto y demás movidas. Están desnutridos. Yo quiero comprar comida, pero lo haré fuera de directo. No os preocupéis. En fin, vamos dejando por aquí. Voy a ver aquí le hacemos una buena raid, no sé quién me mandó por ahí un... algo. Mando el logro, maravilloso. He transmitido 2000 horas. Cuidado. En fin, os mando con alguien por ahí que ande en directo. Un segundito que miro. Os voy a mandar con el bueno de Johannes. Está ahí de charloteo.
Comando con el bueno el Johannes. Y nada, muchas gracias por estar por aquí, ya sabéis, muchas gracias por los follows. Y nos vemos el miércoles con más Kenzie. Seguiremos aquí la, el viajecito. Vámonos con el Johansito. Está el charloteo. En fin. Adiós.